Desde la época de los primeros colonos, las fértiles tierras del delta del río Mississippi crearon un imperio de prosperidad. Al haber enormes plantaciones, el azúcar dejó de ser un lujo para convertirse en un producto de primera necesidad, lo cual afectó los mercados de todo el mundo. La llegada de la riqueza también atrajo a los saqueadores y piratas que crearon un gran mercado negro. El azúcar adquirió el mismo valor que el oro. La amenaza de la destrucción se cernía sobre este imperio ribereño, ya que nadie se interponía entre los ladrones y sus malvados objetivos, salvo unos cuantos plantadores valientes y sus leales capataces. Deja de cantar, Marí. ¿Por qué, Monsieur Louis? ¿No le gusta cómo canto? Suena bien, pero he de prestar atención a otros sonidos. Espera aquí, Jabó. Daré un vistazo. ¿Qué demonios haces aquí? Te dije que no quería ninguna muerte. Hubiera dado la alarma. Y además, lo he hecho por ti. Por mí. Por 1100 sacas de azúcar. El azúcar solo es una parte. Vuelve a tu caballo y lárgate. Aún me queda faena. ¡Callaos todos! ¡Silencio! ¡O os haremos daño! Antón, avisa a los de la barcaza. Antón, cuidado al cargar el azúcar. No quiero que se pierda nada en el río. Yo sé cómo cargarla, Hugo. Descuida. Lily, no te quiero aquí. Podrían haber problemas. Escucha, el saqueo es para mí y me quedo. Quiero asegurarme de que no le queda ni una saca de azúcar al aristocrático Monsieur Tulen. Odias las entrañas de Tulen, ¿verdad? Sí, le odio. No debe decirle a nadie dónde ha de vivir. Buenas noches, Monsieur Lafarge. Hola, Benedict. ¿Está en casa la familia Tulen? Están en el salón, señor. Bien. Y si una saca de 100 libras de azúcar crudo llega a 10 y medio, podré pagar a Gabriel unos 10.000 del préstamo y nos quedará suficiente hasta la próxima cosecha. Bonjour, René. André. ¿Ça va? Vamos, pasa. Gracias. Madame. Me alegra que hayas venido, René. Por favor, Monsieur Tulen, no se levante. ¿Un coñac, René? Gracias. Siéntate, René. ¿Cómo está de la malaria, Monsieur Tulen? Oh, va y viene. Pero creo que voy mejorando. ¿Ya has hecho la cosecha?
Las cañas ya están casi cortadas. Empezaré a moler la semana que viene. Dicen por ahí que tiene muy buena cosecha. Ah, sí. 1114 sacas. ¿Tantas? Enhorabuena. Es evidente que ha podido eliminar la plaga roja. André quemó a conciencia los campos el año pasado. Y al hacerlo casi quemó hasta la casa. Hubiera valido la pena con tal de eliminarla. Por lo visto, aún la tienes en tu plantación. Aún queda algo en la sección noreste. Pero la verdadera plaga la tengo en mi casa. Jax Scarlet, el hombre del delta de Bastille Bayou. Ese viejo pirata sigue intentando comprar. Hace dos días volvió a insistir. Y he de admitir que me hizo una oferta muy tentadora. No se preocupe, Monsieur Tulen. Yo la rechacé. He mantenido mi promesa. Bien, bien. Es lo único que podemos hacer, René. Si permitimos que esos criminales del Delta se asienten en esta comunidad, nos matarán o nos echarán de aquí. Bien, esa ha sido la última. Daría lo que fuese por ver la cara de Monsieur Tulen cuando se entere de esto. Perdería algunos hombres, pero podría arreglarlo según cuánto estés dispuesta a darme. Parece que no lo suficiente. Por la prosperidad de los Tulen. ¡Saqueo! ¡Vamos, vamos! ¡Bid! ¡Bid! ¡A los caballos! ¡Deprisa! Lili, no te separes. Quiero luchar, Monsieur Tulen. Ya ha capturado una mujer del Delta. ¿Qué piensa hacer? Si la entrego al sheriff, 10 años en la prisión del condado. Por otra parte, si conviene mostrarme el camino a su escondrijo en Bastille Bayou, la soltaré. ¿Usted traicionaría a sus amigos? Mis amigos no son ladrones y asesinos. Dicen que la prisión está infectada de ratas y arañas. 10 años es muchísimo tiempo. ¿Cuánto piensa usted que viviría si traiciono a mis amigos? Le pagaré el billete de barco a San Luis. Podría acabar gustándome, San Luis. ¿Entonces hay trato? Sí. ¡Oh! Mi tobillo. Creo que se ha roto. Déjeme que le quite la bota antes de que se inflame. Gracias. ¿Lista? Bien. ¿Cómo se llama?
sido una larga y dura cabalgata para nada, señores. Lo siento. Otra vez será. ¿Me acompañan en el desayuno? Gracias, André. Pero es hora de que nuestros chicos salgan a los campos. Estamos en época de cosecha. Y, por cierto, dile a tu padre que no se preocupe por George Gabriel. No está preocupado. Gabriel le concederá una extensión del préstamo. Más le vale a Gabriel si quiere nuestro azúcar para su refinería. Se lo contaré. Gracias. Y seguimos a los saqueadores hasta Bacaballo. Y ahí se desvaneció su rastro en los pantanos y el bosque. Sheriff, debe haber alguna manera de entrar en Bastille Bayou para exterminar a los saqueadores. ¿Pero cómo, monsieur? Solo sabemos que Bastille Bayou está en algún lugar del Bajo Delta. Pero hay centenares de bayous. Y pueden estar seguros que aunque encontremos el bayou suyo, estará bien protegido. Y por vía terrestre, su escondrijo lo protege en los brazos pantanosos del río, por donde solo saben pasar los saqueadores. Entonces les tenderemos una trampa para hacerlo salir. Una trampa con un buen anzuelo, espero. Cuando caigan en la trampa, estoy casi seguro de que el pez más importante que pescaremos será... Monsieur Jacques Scarlet. ¿Hablando del demonio? Bonjour, messieurs. Hola, conozco a René Lafarge. Hola, René. ¿Pero quién de ustedes es Jules Toulen? Yo soy Monsieur Jules Toulen. Ah, Tornera. Si por mí fuera, haría que el individuo que haya inventado estos malditos cuellos se los tragara. Ah, a votre santé. Muy bueno. Bien, ¿quería verme, monsieur? Sí, monsieur. Por dos razones. Primera... Creo que ha sido usted el que impidió mi compra de la plantación Lafarge, ¿no es cierto? Así es. ¿Por qué motivo? En este momento usted es un invitado en mi casa, así que diré simplemente que usted no encajaría en nuestra comunidad. Oh, porque fui un pirata, ¿eh? ¿Porque vengo de Bastille Bayou? Son sus propias palabras, pero reflejan la realidad perfectamente. Quizá Monsieur Scarlet desee hacer algún trato. ¿Un trato? La cosecha de azúcar que nos robaron sus hombres del Delta. Usted la devolverá si mi padre retira su veto para que compre terrenos en nuestra comunidad. ¿Hombres del Delta? Oh, no, monsieur. Yo ya no tengo nada que ver con ellos. Cuando el presidente Madison concedió el perdón a los piratas de Lafitte por sus servicios en la batalla de Nueva Orleans, me fui de Bastille Bayou y me hice un ciudadano legítimo. Tengo intereses en el barco casino Lilia Scarlet. ¿Ya lo han visitado? En los últimos dos años, la plaga roja y los saqueos han dejado sin dinero para el juego a los plantadores. Oh, creo que no correrían tanto riesgo en mis mesas de juego. Me parece haber oído que había una segunda razón para su visita. Está ansioso de verme desaparecer, ¿eh? Très bien, seré breve. Monsieur... Le ofrezco la suma de $50,000 por su plantación. Es decir, $30,000 que aún debe por su futura cosecha, la hipoteca de $15,000 que pesa sobre su plantación y $5,000 para usted. ¿Cómo demonios ha podido entrometerse en mis asuntos? Oh, soy hombre de negocios, monsieur. Siempre investigo lo que voy a comprar. Benedict, lleva a Monsieur Scarlet a su carruaje. Oh, gracias. Muchas gracias. Me encanta su casa, monsieur. Y la calidad de su coñac. Espero disfrutar de ambas cosas durante muchos años. ¿Está en casa tu padre? Está arriba, iré a buscarlo. No, espera. Tengo una citación para que tu padre comparezca mañana a las 10 en el tribunal. Preferiría que se la dieras tú. ¿Y eso por qué? Por no liquidar su deuda. Parece que la cosecha que robaron los hombres del Delta era la garantía en el pago de un pagaré. Y ahora se ha cumplido el plazo para realizar el pago en su totalidad. $30,000. Pero eso es ridículo. George Gabriel tiene el pagaré de mi padre.
Es un viejo amigo y jamás mandaría una citación. Josh Gabriel vendió el pagaré. Es el nuevo propietario el que ha instigado todo esto. ¿Vendió a quién? A una mujer llamada Lily Scarlett. ¿Lily Scarlett? La hija de Jax Scarlett. Podría haber dificultades para que nos conceda una prórroga. Espero sinceramente que no, André. Por la ley del deudor, la falta de pago significaría una sentencia de prisión. Buenas tardes. Jules Tulen a juicio por deuda. Lily Scarlett posee un pagaré que podría mandar a prisión al plantador. Primer caso. Lily Scarlett contra Jules Tulen. El vestido y el parasol son desde luego una gran mejora con respecto a su ropa de anoche. No sé de qué me habla. Monsieur le magistrat, esta mujer iba con los hombres que saquearon nuestra plantación anoche. La capturé, pero se escapó. Después de golpearme en la cabeza. Esa es una acusación muy grave, Monsieur Tulen. ¿Tiene testigos y pruebas para corroborarlo? Era el único testigo, pero puedo aportar una prueba concluyente. Cuando la tiré del caballo, esta mujer se lesionó el tobillo derecho. ¿Mademoiselle Scarlett? Tal vez los señores quieran examinar la prueba. ¿Da su permiso? Concedido. Es increíble hasta dónde llega un caballero criollo, y todo para no pagar su deuda. Messie se ha equivocado, ¿no? Exijo una disculpa, Mademoiselle Scarlett, inmediatamente. Mis disculpas por subestimarla. Messie le magistrat, debido a la falta de evidencia, me veo obligado a retirar la acusación. Messie Jules Tulen. Su cosecha de azúcar era la garantía para el pago acordado en el pagaré, que ahora está en poder de Mademoiselle Scarlett. Y entiendo que hace poco esa cosecha fue robada. Por los hombres del Delta. Bueno, legalmente el pagaré ha vencido y es pagadero en su totalidad de $30,000. Legalmente sí. Pero, por supuesto, no tengo tal cantidad. Además, es costumbre en estos casos conceder un aplazamiento del pago hasta que se haya recogido la próxima cosecha con, claro está, los intereses adicionales. Bueno, es una petición bastante habitual y razonable, mademoiselle. Siento que mi propia situación financiera me obligue a insistir en que los $30,000 sean pagados inmediatamente. Bueno, tal vez podría hipotecar su plantación por esa suma. Mi plantación ya está hipotecada por completo. Entonces, Monsieur Tulen, bajo la ley del deudor, debo condenarlo a una pena de 5 años de prisión. ¡Protesto! Ya que Scarlett y su hija nos robaron la cosecha y han provocado esta situación solo porque mi padre impidió que compraran la plantación Lafarge. Este tribunal debe ceñirse solo a la deuda impagada. Mi padre ha sufrido de malaria durante muchos años. No aguantaría ni un mes en la prisión del condado. Lily, está viejo y enfermo. Concédele un aplazamiento. Sé lo que me hago. Monsieur le magistrat, me rompería el corazón causar a este anciano y orgulloso caballero tal sufrimiento. Por lo tanto, estoy dispuesta a que le conceda la libertad condicional, siempre que su hijo André forme parte de mi servidumbre durante un periodo de 3 años. No, no. Eso es impensable. Es una ofensa. Monsieur le magistrat, teniendo en cuenta la gentil reputación de los ciudadanos de Bastille-Bayou, existe la posibilidad de que durante mis servicios pueda perder la vida. En tal caso, debería quedar cancelada tanto la deuda de mi padre como su libertad condicional. Estoy de acuerdo. Que así sea registrado. Entonces me comprometo solemnemente a servir a Lily Scarlett durante un periodo de 3 años. Que quede constancia.
¿Cuándo comenzará mi esclavitud, Lily? Se dirigirá a la señora como Mademoiselle Scarlett. ¿Y bien, Lily? Su servicio acaba de comenzar, André. Tiene habitación en la posada del Gallo de Oro. Se presentará a bordo del Lily Scarlett mañana a las 10 en punto. Monsieur le magistrat puede testimoniar que mi servidumbre ya ha comenzado. Eso es correcto, monsieur. Me asquean sus comentarios. Sus modos groseros y su cara. A su servicio. En el roble de los duelos de madrugada, las armas, floretes. Imbécil. Hugo Marat se ha batido 9 veces. Y ha dejado 9 cadáveres en el campo del honor. En ese caso, Lily, será mejor que vaya a la catedral y rece. Ya que está en peligro de perder tanto el placer de mi servidumbre como sus 30.000 dólares. Parece que hay señales de tempestad. Créame, mon ami, no es un buen momento para hablar con Lily. Al contrario. ¿Qué es lo que quieres? Estás preciosa cuando te enfadas. ¿Bien? Sé por qué exigiste los servicios de ese apuesto aristócrata. ¿Lo sabes de verdad? Para enloquecerle hasta el punto de ofrecerte el matrimonio. Sería un buen atajo para convertirte en señora, ¿no es así? No lo había pensado. Pues no pierdas el tiempo. ¿Vas a matarle como hiciste con los demás? Claro que sí. Te encanta entrar en una taberna y asustar a la gente. Oírles murmurar, ahí está el gran Hugo Marat, el mejor duelista de toda Luisiana. Pero no eres tan grande. No eres más que un grosero y arrogante sinvergüenza. Con un cruel instinto asesino. Lily... Si solo lastimase a tu fino aristócrata, no perderías tu inversión de 30.000 dólares. Eso te gustaría, ¿no? Pero tendría que recibir alguna recompensa a cambio. O si no, lo matarás. ¿Sabes, Hugo? Somos socios en un barco casino. Y nada más. ¿Serás? Lily, ¿a dónde vas?
plantación Tulen. ¡Deprisa! No, así no, así no. André, cuando René te ataca... Espera un momento, déjame la espada, René. Te enseñaré. Oh, Jules. Hace más de 30 años que no has manejado una espada. En esa época, quiero recordarte, ma chère, estaba considerado por todos como un experto. ¿Y ahora? Oh, Messi. Oh, no. Bien, dicen que el golpe preferido de Hugo Marat es el coup d'arrêt. Cuando René te ha atacado, le has esquivado y retrocedido, o le esquivas y respondes. Pero Marat no hace eso, Marat ejecuta la embestida mortal. Bien, te lo demostraré. En garde. Ahora, cuando ataques, intenta darme aquí. Vamos. Ah, ¿lo ves? Bien, Messi. Sí. Ese hijo mío es el coup d'arrêt. No dudes que estaré preparado. Eso no será necesario. André, le mando a hacer un recado a Baton Rouge. Le espera mi carruaje, saldrá inmediatamente. Eso es imposible. Me batiré con Hugo Marat mañana al alba. He hecho una gran inversión en usted, André, y no pienso perderla. ¿Jovencita? Mi hijo ha lanzado un desafío. A pesar de las posibles consecuencias, debe llevar a cabo el duelo. El honor de la familia Tulen está en juego. ¿El honor? En eso se equivocan ustedes. Mírese a sí mismo. No tiene ni un dólar, pero aún así mira por encima del hombro. Cállese. Es solo el principio. ¿Es usted la madre de André? Sí, querida. Hugo Marat es un floretista experto. Y André no tiene ninguna oportunidad contra él. ¿Qué pretende? ¿Desea tener un hijo vivo? Preferiría verle muerto en el campo del honor. Querida, algunas cosas son más valiosas que la vida. Para los Tulen son una tradición y un código de honor. El conde Messier Henri de Tulen, el abuelo de André, fue un famoso soldado y un duelista de primera. ¿Y cómo falleció? En el campo del honor. Defendiendo el buen nombre de mi santa madre. Oh, le mataron y convirtió a su mujer en viuda. Puede que tenga algún sentido para usted, pero para mí ninguno. Usted me ha dicho que me presentase a bordo de Lily Scarlett a las 10 de la mañana. Hasta entonces, buenas noches. Mañana a las 12 pasearán su cadáver por las calles en una carroza fúnebre. Por última vez, suba a mi carruaje y márchese a Baton Rouge. Me está obligando a echarla de mi casa. Desobedece mi orden. Muy bien, tendré que notificarlo al tribunal. Y enviarán a su padre a la prisión. Bonjour, Monsieur Marat. Bonjour. Bonjour, Monsieur André. Bonjour. Traeré este duelo. Es ridículo. Monsieur Marat ha contratado mis servicios. Mi hija ha dicho que ella arbitrará. Como guste, mademoiselle.
¿Antón? Usted elige, monsieur. Los dos conocen las reglas. En el momento que haya sangre, el duelo ha terminado. Si un contendiente se niega a dejar de luchar, morirá. A sus puestos. ¿Listos? ¡Anga! La defensa de André es fabulosa, pero antes o después la espada de Hugo alcanzará su corazón. Si lo hace, le mataré. El duelo ha acabado. ¡Empate! Estoy bien. Solo me ha rozado una costilla. Has tenido suerte. Casi me da dos veces. Oiga, ¿cree que sobrevivirá a su esclavo? Llevad a André a mi carruaje. Y ocupaos de Monsieur Marat. Por favor, inclínese, Monsieur. Es un rasguño. Le digo que estoy bien. ¿Quiere estarse quieto para que pueda vendarle? No quiero vendajes. Pues voy a ponérselo. No quiero vendajes. Llevará vendaje, es una orden. Por favor, niños, niños. André, dije que le venden. Lili se parece mucho a su madre. Ah, parece que fue ayer. Subí a un barco español en Panamá. Y en la cabina la conocí. Labios escarlata, cabello rojo... Y temperamento. Oh, era increíble. Deje que le enseñe sus dientes. Escucha, no le interesan los dientes de mamá ni tus batallitas, por favor. Todo lo contrario. Ha tenido suerte, André. La próxima vez mi espada dará en la diana. Oh, vamos, Hugo, por favor, mon ami. Ya ha habido bastante pelea por hoy. Acompáñeme. Quiero enseñarle algo que estoy seguro le encantará. ¿Es que Hugo vive por aquí? Al final del pasillo. Espléndido. Haré de esclavo durante el día y pelearé con Hugo por la noche. No he comunicado al tribunal que desobedeció mi orden de ir a Baton Rouge. No lo vuelva a hacer. Durante el resto de su servidumbre no desafiará a nadie más, ¿entendido? Tiene el día libre. Tome, véndese a usted mismo. Preséntese por la mañana. Entre tanto, podría ir tranquilizando a sus padres. Lili. Sí. Esto da una mujer. Buenas noches, Lili. Monsieur Henri. Lili, ma chère, su vestido es sencillamente encantador. Obviamente. Buenas noches. Una.
Me planto. ¿Monsieur? Una Yvette. Una bajita. Oh. Pago 21. Vingt et un. ¿Le acompaña la suerte esta noche, Monsieur Gabriel? C'est vrai, Lily. Y se llama Yvette. Merci, monsieur. Buenas noches. Es un placer. Yo te relevo, Marie. Como quiera, Lily. Gracias. Monsieur. Vaya, lo siento. Lo siento. Croupiers femeninas, buena idea. ¿Es suya o de Hugo? Ha sido idea mía. Lo suponía. Las mujeres pueden engañar fácilmente a los clientes sin sufrir daño alguno. He ofrecido públicamente $1,000 de recompensa al que coja a una chica haciendo trampas. Si tuviéramos algo más de dinero... Veamos. En un momento de delirio puso la suma de $30,000 por mi cabeza. ¿Cuánto ofrece por Monsieur Lafarge? Oh, dos... No, un centavo. No valgo ni eso. ¿Ha visto a Monsieur Gabriel? Sí. Estaba allí hace un momento. Mira. Su esclavo, mañana a las 10. Bonsoir, Monsieur Gabriel. André, René. Monsieur. Dos coñacs. André, me ha escandalizado el veredicto del tribunal. Sí, y mi padre se asombró al enterarse que había vendido el pagaré a Lily Scarlett. Pero, André, querido, yo no hice tal cosa. Debe habérselo comprado al banco. El año pasado muchos plantadores me pidieron dinero y tuve que deshacerme de algunos. Ya, se lo diré. Por favor, hazlo enseguida. Tu padre es un viejo amigo que aprecio mucho. Lo veré esta tarde. Bien, bien. A votre santé. A votre santé. Hijo, debe haber algún modo de ayudarte en esta situación tan desagradable. Lo hay. Lily Scarlett iba con los hombres que saquearon nuestra plantación. Tengo fundadas sospechas de que ella y su padre son los jefes. Eso no sería descabellado, pero ¿cómo lo demostrarás? Les tenderemos una trampa con mi cosecha de azúcar. Verá, René hará que se sepa por ahí que como medida de precaución guardará su azúcar en la plantación de mi padre. Y los hombres del Delta que os han saqueado ya no tendrán motivo para volver ahí. Sí. ¿Pero no sería mejor guardar el secreto? La verdad es que no trasladaré mi cosecha, monsieur. Cuando los hombres del Delta saqueen la plantación Tulén, estaremos esperándoles. Y capturaremos a los Scarlet in situ. Excelente, excelente. Por favor, avisadme si me necesitáis. Ahora, si me disculpáis, veré si sigo con suerte. Monsieur. André, ¿por qué estás tan seguro de que los hombres del Delta caerán en nuestra trampa? No lo estoy. Verás, no me fío de Gabriel. Uh-huh. Creo que el azúcar robado pasa por su refinería. Pero, André, si Gabriel es uno de ellos, les avisará de nuestra trampa y no demostrarás nada. A no ser que se lleven tu azúcar. No, 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 André. No me importa en absoluto emplearlo de anzuelo, pero no me puedo permitir el lujo de perderlo. Mira, René. La corriente del río será lo bastante fuerte para llevar la barcaza al lecho de Baca Bayou. Y ahí podremos atacarlos. Y recuperar mi azúcar. Creo que eso se merece otro trago. Solo uno, René. Quiero tender la trampa enseguida. Claro, claro. Otros dos coñacs, por favor. Bonjour. Ha ido bien. ¿Cómo va la herida? Duele, pero ya va mejor.
Ha tenido suerte. Ese Hugo es un diablo con la espada. Deje que le dé un consejo, mon ami. Lily es una chica espléndida, pero un poco sensible. Como su madre. Haría bien en tener una paciencia de santo con ella. No le queda más remedio. ¿No es verdad, André? Se presenta su esclavo. ¿Cuáles son sus órdenes? ¿Pulir el latón? ¿Fregar la cubierta? ¿Limpiar zapatos? ¿O pelar legumbres? No, creo que nos iremos de paseo. Au revoir, papá. Au revoir. Al mercado, Henri. Su asiento es ese. Intentaré recordar que soy su esclavo. Me encargaré de ello. ¿Aló? André. Él las llevará. Bonjour, Mademoiselle Scarlett. Hoy tengo maíz muy fresco, aguacates y perejil de mostaza. Sí, póngame 2 docenas de mazorcas de maíz. No, 4 docenas. Y 1 docena de aguacates y 6 ramilletes de perejil. Mi sirviente. Es que si tú leen, le lleva las cestas. Sí. Bueno, yo, ¿cómo es? Bueno, de acuerdo. Sí, sí. Madame, mire qué zanahorias. Quiero 6 ristras de cebollas y 1 caja de manzanas. Enseguida, madame. Gracias. ¡André! ¡Lisette! ¡André, mon cher! Esas cestas. Como un esclavo. Debe ser una broma, ¿no? No. Mademoiselle Babette, Lily Scarlett. Lily es mi nueva ama. Oh, qué vergüenza, André. Estoy aturdida. Ama en el sentido de que ahora soy parte de su servidumbre por no pagar una deuda. ¿Servidumbre? Oh, mi pobre André. ¿Cómo ha podido hacerte una cosa tan terrible? Bueno, au revoir. Oh, sandías. Sí, me las llevo. Au revoir. Cuando el carruaje está lleno, el sirviente va detrás de pie. Atrás. ¿Me ha llamado? Sí, quiero hablar con usted. Se lo advierto, André. Hugo volverá a intentar retarle a un duelo.
¿Le preocupa que pueda perderme a mí y además los 30.000? Si se bate en otro duelo, volverá a desobedecer mis órdenes. Y sobreviva o no, su padre se pasará los próximos 5 años en la prisión. Venga aquí. Espolvoreéme. Abrócheme. Y bien, ¿a qué espera? Órdenes. Que la he visto. Se ha sacado la carta de debajo de la baraja. Seguro que se equivoca, madame. Nuestras empleadas no timan. Usted no se meta. Sé que lo he visto. Es una ladrona tramposa. ¿Cómo se atreve a...? Señoras, por favor. Tú también haces trampa. Todas son una taza de tramposas. Usted no se meta, monsieur. No le toque. ¿Quién se ha creído que es usted? Mademoiselle, venga deprisa. Hay problemas. Sí. ¿Pero no está Hugo en la sala? Es posible que él haya sido la causa. A una de las chicas que él contrató le han cogido haciendo trampas. ¿Cuál de ellas? Henriette. Y ya viene la policía. ¡Vergonzoso! ¡Vergonzoso! ¡Deliciosamente vergonzoso! Chateau de Ville, 1811. Una buena cosecha. ¡Lili! ¡Eh, Lili! Prisión del condado. ¿Sabías la clase de chicas que Hugo contrataría? ¿Por qué no me lo dijiste? Ya lo creo que sabía qué clase de chicas eran. Pero no sabía que hacían trampas con las cartas. ¿Y por qué no lo detuvieron con nosotros? La última vez que vi a Hugo estaba debajo de una mesa, inconsciente y bien escondido. Aun cuando esté inconsciente sigue teniendo suerte. Ya está, se acabó. He acabado con él. ¿Quieres comprarle su parte? No tenías bastante dinero para comprar el barco tú sola, sin él. Y sigues sin tenerlo bastante para comprar su parte. Y en cuanto a los bancos, todos están en manos de los aristócratas criollos. Y a ellos no les sacarás ni un centavo. ¿Verdad, mon ami? Son tan intolerantes con ustedes como usted con ellos. ¿Y cómo quiere que seamos? Cuando mi padre le hizo al suyo una oferta por la plantación, le tiraron a la calle. Y por buen motivo, robó nuestra cosecha de azúcar. No les he robado ni una saca de azúcar. ¿No? ¿Y entonces qué hacía allí? ¿Recoger unas magnolias? Solo me aseguré de que los saqueadores se lo llevaran todo, punto. Que haya paz, mes enfant, por favor. No querréis despertar a toda la prisión. Id a dormir. Así que no sacó nada del saqueo salvo la ruina de mi padre. Y antes de que acabe con él, aprenderá que no tiene ningún derecho a decirle a la gente dónde puede vivir. Nadie va a engañar a los Scarlett. Nadie salvo Hugo. La trata a patadas y usted no hace nada. Déjeme en paz, estoy cansada. Mire, Hugo pretende arruinar a los plantadores, a su padre y a usted también. ¿Piensa quedarse ahí sentada o va a hacer algo al respecto? ¿Y qué quiere? ¿Que le enseñe el camino secreto a Bastille Bayou? Hace tiempo que toda la gente decente se marchó de Bastille Bayou. Y ahora solo quedan allí Hugo y sus asesinos.
Si no los exterminamos, no habrá nunca paz a lo largo de este río. Le he dicho que estoy cansada. ¿Por qué no me deja en paz una vez? Le diré por qué. Porque usted es la mujer más preciosa y valiente que he conocido jamás. Sí. Y usted conocerá una taberna donde el posadero es muy discreto. Pero yo soy Lily Scarlett, así que no puede presentarme a sus padres. Los llamados aristócratas tenemos una costumbre anticuada. Nunca volvemos a casa sin nuestra esposa. Ya no esperes más órdenes. Buenos días a todos. ¿Por qué has tardado tanto? ¿Nos va a sacar o se une a nosotros? Te esperábamos ayer por la noche. ¿Ah, sí? Sí, esta pocilga es peor que el calabozo español de Portobelo. ¿Jax Scarlett? Aquí. ¿Lily Scarlett? Mi hija. Los dos pueden salir. Oh. ¿Y qué pasa con André Tulén? Oh, pobre André. Vaya, me he olvidado de él. Te sacaré en menos de una hora. O antes, mon ami. Au revoir. André. Monsieur Gabriel. Hijo mío, es una vergüenza. He venido en cuanto he podido. Mi abogado está arreglando los papeles. ¿Por qué no me has avisado? Bueno, por dos razones. No tenía recadero. Y esperaba que Lily viniera a sacarme. Hubiera sido una larga espera, me temo. André, después de nuestra charla de ayer he mandado vigilar a los Scarlett. Esta mañana han salido. Mis hombres me han informado que los siguieron un rato y que se fueron al sur, hacia el río. Me temo que los hombres del Delta atacarán esta noche. ¿Iba Hugo Marat con ellos? No, iban solos. ¿También sospechas de Marat? Sospecho de todo el mundo. Hasta de mí, supongo. Y no te culpo. Mi refinería podría vender el azúcar robado. He de reconocer que lo había pensado. Esta noche, si caen en tu trampa, ya no habrá lugar para más sospechas. En caso de que nos los encontremos por el camino, están cargadas. Bien, espero usarlas antes de que acabe la noche. Con suerte llegaremos a tiempo para ayudar a los otros plantadores. ¿Y si André Tulén sospecha de él, eh? No tiene motivo para desconfiar de Gabriel, aún. ¿Estás seguro que solo llevan pólvora, pero sin balas? Totalmente. La noche traerá muchas sorpresas para Monsieur Tulén. Thank you.
Gaspard y Blois lo atraparán. ¿En el bosque? ¿Y de noche? Gabriel, tú y yo hemos acabado. André hará que te detengan en menos de 24 horas. Pero los plantadores, Hugo, me lincharán. Prometiste que me protegerías. No permitiré que te linchen, Gabriel. No, 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 no. He sido tu amigo. Te he conseguido una fortuna y podré conseguirte más. Por favor. ¿Por qué no estáis todos en el bayú? ¿Cómo esperáis atrapar aquí a los saqueadores? El saqueo ha acabado. El cerdo de Gabriel debe haberles avisado. Han saqueado mi propiedad. Entonces vayamos a Baca Bayú. Hacia ahí nos dirigíamos. De acuerdo, adelante. Ya deberían estar aquí. Llegarán. Si es que vienen. Si es que vienen. ¿Crees que Gabriel sospecha de que pensamos interceptar las barcazas? ¿Gabriel? ¿Hugo o...? ¿Los Scarlet? Ya vienen. Preparaos. Has robado el azúcar. ¿Dónde está? ¿Azúcar, monsieur? Las 800 sacas que habéis robado de mi plantación esta noche. Monsieur, se equivoca. Somos honestos hombres de río. ¿Honestos? ¿Y armados con pistolas? Como protección. Contra los mosquitos, monsieur. Son culpables, sheriff. Vamos a sacarles una confesión a golpes. No quiero violencia. Sé que son culpables, pero no tenemos pruebas. Tendremos que dejarlos marchar. Au revoir, messieurs. Au revoir. Mañana por la mañana veré al prefecto de la policía de Nueva Orleans y le pediré una orden de arresto para George Gabriel. Me parece muy bien, pero entre tanto, ¿dónde está mi cosecha? En algún lugar de la orilla. Vamos a dividirnos y registraremos todo bayú que haya desde aquí a la casa de René. Dile a mi padre que me he ido a Nueva Orleans. ¿Para qué? Para ver a una cierta mujer del Delta, ladrona de 800 sacas de azúcar. ¡Daos prisa! ¡Daos prisa! Zarparemos en cuanto todo esté a bordo. ¡Ale! ¡Ale, Vit! Ponedlas aquí, encima de estas. Quiero que todas las sacas estén bien colocadas para que no se rompan cuando estemos en alta mar. Fuiste tú quien me convenció para hacerme socia de Hugo. Y ahora mira lo que nos ha hecho. Va a zarpar con el Lily Scarlet y no podemos hacer nada para detenerlo. Pero escucha, nena, yo... ¡André! ¡André, no deberías estar aquí! Hugo ha dado orden de dispararte. Por eso no me ha sacado de la cárcel. En cambio, has mandado a Gabriela que me hicieron emboscada. Pues ha fracasado. Mañana estará en la cárcel. Gabriel ha muerto. Hugo le ha matado. Cuando te dejamos, vinimos aquí por dinero para sacarte. Pero caímos en una trampa. Hugo y sus hombres se han apoderado del barco. ¿Y por qué no has ido a la policía? Lo intentamos. Hugo nos enterró aquí y puso guardias en la puerta. Acabo de deshacerme de uno en la cubierta. Podemos salir de aquí.
Intentémoslo. ¿Tienes miedo ante otro duelo? Eso es mentira. Sí, es la verdad. Tienes miedo de enfrentarte al único hombre que no has podido batir. Eso es lo que dirá la gente. Ahora hemos de zarpar. Así que yo decidiré la hora y el lugar. Bastille, Bayou, al amanecer. La elección de las armas es suya. Machetes. Machetes, ¿eh? Ah, claro, es un experto con el machete cortando cañas de azúcar. Lleváoslo. El machete es como un puñal. Mi arma preferida para una muerte rápida. Un poco a estribor. Un poco a estribor. Mantén el rumbo. Mantengo el rumbo. Lily, ¿a dónde vas? No puedo nadar con tanta ropa puesta. Pero la necesitaré cuando llegue a la plantación Tulen. Oh, no, nena, te lo prohíbo, no. Las ruedas del barco te cortarán a pedazos. Mira, si Hugo no mata a André, lo matarán los saqueadores. Tengo que llevar a los plantadores a Bastille Bayou antes de que amanezca. Tanto le quieres, ¿verdad? Lily, ábreme. Aléjate de mi hija, canalla malnacido. Abra la puerta o la tiraré abajo. Ni lo intentes. Estoy virtiendo aceite de carbón en el suelo. Y créeme, incendiaré el barco. Puedo esperar. Asegúrese de que los humos de Lily no prendan fuego al aceite de carbón. Yo me hago cargo. A los plantadores inmediatamente. Hemos de llegar a Bastille Bayou antes del alba. ¿De dónde demonios viene usted? De Lily Scarlett. André está prisionero allí. Mañana volverá a luchar con Hugo y aunque gane, los hombres del Delta le matarán. Yo le creo, Jules. Celeste, por favor, pretende llevar a los plantadores a una emboscada. Aquí está su pagaré. Tal vez lo encuentre algo mojado, pero lleva mi firma y dice que todo está pagado. Y hay 800 sacas de su azúcar a bordo de Lily Scarlett. René. Reúne a los plantadores del este. Yo reúno a los del oeste. Venga, querida. Le daré algún vestido seco. No lo necesito. Soy una mujer del Delta. No hace falta que me mimen. Entonces, tal vez un café caliente.
Querida, ya era hora que los Tulen nos diéramos cuenta de que lo que importa no es de dónde uno procede, sino cómo uno es. Solo espero que André tenga la buena fortuna de traerte a la familia. Le hablaré de ello, madame. Lily Scarlett, ya llega. Preparadlo todo, yo iré a ver cuándo salimos. ¿Cómo se va, Hugo? ¿Cuándo zarpamos? Por la mañana, mon ami. ¿Por la mañana? Después de ocuparme de un asunto muy importante. Très bien. ¿Listo, bon ami? Listo. ¿Y usted, fino aristócrata? Listo. Armas. Tiren las armas, ratas del Delta. He dicho que las tiren. ¿Tienes una mujer del Delta? ¿Qué piensas hacer con ella? Te entregaré al sheriff. 10 años en la prisión del condado. Pero si convienes en pasar el resto de tu vida como sirvienta mía y obedeces todas mis órdenes. Quizá me guste obedecer órdenes. ¿Qué me mandarás hacer? ¿Fregar la cubierta? ¿Pulir el latón? ¿Pelar las legumbres? ¿Limpiar tus botas? Te llevo a casa conmigo. Y eso es una orden. Lo que tú digas, André. Lo que tú digas. Increíble, deliciosamente increíble. No se parece nada a su madre.
Marilyn.